una vez más a su programa favorito, Casos de la Vida Creativa. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Abraham está aquí con nosotros, que nos va a contar un poquito de su vida, qué es lo que hace, las trabas que ha tenido durante toda esta carrera fotográfica que él tiene. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Creo que siempre estoy nervioso, pero voy a intentar hacerlo bien. No te preocupes, aquí todos estamos nerviosos. Ah, súper. Pero es parte de, okay, todo esto. Entonces, cuéntanos, ¿hace cuánto te dedicas a la fotografía? Yo creo que ya tengo 12 años en eso. Vaya, bastante tiempo. ¿Y cómo ha sido? ¿En qué área estás como más involucrado? ¿O cómo qué ha sido de ti todos estos 12 años? O sea, porque me imagino que has tenido como cambios, has ido evolucionando. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Vengo, normalmente el proceso de un fotógrafo es entrar a algo de comunicación o de este estilo, sale de la carrera, se mete, si realmente le gustó la foto, se mete en eso y empiezan con temas de trabajo muy sencillo, ¿no? Fotoperiodismo, documental, las bodas, eventos sociales, de este estilo de cosas. Y en el largo de ese proceso, normalmente el siguiente paso es cuando empieza el proceso creativo realmente a emerger de la persona y empieza a querer ser artista. Empieza a querer a construir como una perspectiva, un mensaje diferente. Empieza a poner sus fotos en los cafecitos y este es el desarrollo que a mi parecer es lo más común. No sé si es lo normal, pero lo más común. En mi persona yo vengo de una carrera que no tiene nada que ver, que solo de repente la ilustración y la foto me ayudaron a seguir explorando un discurso, una manera de expresarme, un algo. Y sin pensarlo mucho y sin pedirlo también, de repente mis fotos empezaron a aparecer en portadas de revistas, de libros, en museos, ganar concursos y todo. Y eso fue muy joven para mí. O sea, yo estaba relativamente muy chico. Yo tengo 33 años, pero eso pues yo tenía 20 tal vez. Entonces, solo en algún momento solté el control de eso y dejé que me llevara. Cuando a mí me preguntan qué ha sido de mí durante estos años, ha sido más bien aprender de un mundo muy artístico, llegar a lo comercial o a lo que se vende o a lo que se cobra. Es un proceso muy diferente. Y en ese proceso, claro, también pasas por una evolución muy profunda de decidir qué te gusta, qué no te gusta. Aprender que incluso hay proyectos en los que tu equipo mismo no te da para la calidad en el que ya te contrataron. Entonces te encuentras contra una cadena de obstáculos que tienes que ir resolviendo uno tras uno sin pensar mucho en el conglomerado de problemas, ¿no? Te vas uno por uno. Entonces, hoy por hoy, a lo largo de los años, se ha ido, claro, puliendo como no solo el estilo, sino lo que realmente hago. Si tú me dices, oye, vamos a hacer una boda, híjole, te paso el dato de alguien que yo respeto que haga bodas. Okay. ¿No? Oye, que necesito fotos para una revista porque una modelo, pues mira, seguro voy y la retrato, pero no soy el fotógrafo de modas, ¿no? Creo que he pasado por muchas áreas como fotografía de concierto, fotografía documental. Trabajé algún tiempo para la Comisión de Desarrollo Indígena. He hecho fotografía 100% publicitaria, de esa de la que a todo mundo nos avergüenza. Fotografía de eventos escolares por años. O sea, también he hecho mucho de eso. Y cada ocasión que yo he ido cambiando de rubro es porque algo ya no me gustó, algo ya no me llenó. Entonces, me fui inclinando por la fotografía gastronómica porque la gastronomía se me hace un tema muy noble. Por más famoso que seas, por así seas el chef de la reina de tal lado, tu labor es seguir haciendo algo para otra persona. A diferencia de otras áreas donde, no sé, la música muchas veces es un placer hacia sí mismo, que le aplaudan, que lo vean, que le canten sus propias canciones. En la gastronomía, claro que también hay egos y también hay mucho orgullo y muchas pretensiones,
pero al final no funciona, el ciclo de la gastronomía no funciona si no es para otra persona. Y ese proceso tan noble concuerda mucho conmigo. Entonces, en los últimos 5 o 6 años me he dedicado casi de lleno a solo ese tema. Y por otra parte, mi lado más creativo como Abori, pues es un área mucho más nostálgica. Un área que no vende, que no es como que te diga, oye, te voy a cobrar por hacerte unos retratos súper tristes. No. Pero, ¿y ahora para que te tome unas fotos? Yo lo he dicho, sí lo he dicho, sí lo he dicho, sí ha funcionado. He hecho varios ejercicios sobre ese tema, pero mi propósito al hacerlo es que cuando la gente pueda verlo, esas emociones que se concentran en una imagen traspasen al espectador y te hagan cuestionarte por qué sientes eso. Creo que eso es lo más importante, más allá de si la foto o de si el modelo o si la luz o si la cámara o si se vendió o si cuánto cuesta. Creo que lo más importante cuando uno está creando algo, ya sea un objeto o sea algo intangible como un concepto, es el mensaje tan fuerte que puede modificar a alguien, ¿no? Y llegar a poner solo como, ¿sabes? Como la huella y dejarla bien sobre el espectador. Entonces, creo que estos 12 años me han llevado a entender que el camino sigue siendo extremadamente largo, que hay tantas cosas que uno tiene que voluntariamente evolucionar, no porque sean malas, sino porque quiere seguir siendo mejor o tratar de ser mejor. Y pues es un discurso personal, ¿no? También de autoexploración, el estar constantemente cuestionando si la técnica, si la forma, si eso cumple con el propósito de expresar un mensaje. Bueno, creo que han sido 12 años muy... Realmente me dejaste sin palabras, básicamente. Pensando, ¿no? Pensando. Yo te voy a entrevistar a ti. ¿Por dónde continuar? No. Digo, es realmente muy motivador. Creo que a mí me pareció todo lo que nos dijiste como muy emotivo, muy motivante, porque al final de cuentas tú tienes que hacer cambios y seguir lo que te gusta, ¿no? Y digo, yo, por ejemplo, dijiste que cambiabas constantemente o cada cierto tiempo porque algo ya no te gustaba. ¿Tú crees que la gastronomía te deje de gustar en algún punto o tú piensas dedicarte siempre a este tipo de fotografía? Aún no sé si algún día dejaré de hacer gastronomía porque realmente lo amo, pero sí ha evolucionado dentro de la gastronomía lo que hago con gastrónomos. Hoy por hoy, al inicio, ya sabes, cualquier persona que te diga, oye, no sé, vendo refrescos, fotos, digo, sí, es algo, ¿no? O sea, es gastronomía. Sí. O cualquier tipo de proyecto que tuviera que ver con comida, yo lo aceptaba, porque era como tratar de involucrarme. Hoy, si alguien llega y me dice, oye, quiero trabajar contigo, vamos a hacer estas fotos, este es mi producto, ya sea un mezcal, sea una mermelada, sea que tiene un nuevo proyecto en, no sé, ¿sabes? Un negocio o así. Antes de yo decirle que sí, me pongo en el plan de querer conocer a sus empleados, de conocer las fuentes de dónde viene todo eso. Ok, sí haces mermelada, pero ¿de dónde viene todo? Y entonces, a ver, demuéstrame a mí que tú no explotas al campo con tu producto. Entonces, desde mi manera de ver las cosas, sé que a veces se cataloga como que difícil es trabajar con Abori, pero más bien creo que mi responsabilidad como creador y saber a dónde va a llegar mi trabajo me obliga o me da la responsabilidad de entender que una foto puede destrozar o reconstruir la tierra de alguien. Entonces, yo hoy por hoy ya no acepto trabajar con proyectos que no están socialmente responsables con su entorno, que no construyen la cadena, en la cadena de o sea, como en la trazabilidad de los alimentos, ¿sabes? En la cadena de producción. Entonces, me gusta mucho encontrar proyectos justo que desde el origen están haciéndolo todo muy bien, y entonces eso comparte valores conmigo
y yo también me entrego de lleno al proyecto. Un ejemplo, sin decir nombres, ¿no? Trabajo con, trabajo, no, trabajo con una empresa cafetalera y al inicio, ¿sabes? Fue como, solo, oye, necesito unas fotos para café. Y yo, sí, claro, los que conocen mi trabajo saben que amo el café, entonces, aparte, tomo muchas fotos de café, aunque no me las pidan, ¿no? Y en el proceso fue increíble porque ellos cuidan de una manera tan increíble a sus agricultores, a sus cafetaleros, los territorios, incluso que no son los suyos, porque a veces tienen producciones que comparten con otros proyectos cercanos a su zona de cultivo. Y es tan asombroso cómo incluso de las ganancias construyen casas o remodelan o les ayudan para arreglar el coche. Y de repente tienen un café, sabes, bárbaro, pero porque desde el fondo cada persona involucrada en toda la cadena está 100% valorada, bien pagada, respetada, protegida. Nadie les está. Entonces se nota mucho. Hace 2 años más o menos yo les dije, oye, es que este café, neta, tienes una cosa brutal de proyecto, ¿no? Y de verdad era algo así como, ay, gracias, pero pues no, nada más es para nuestra cafetería. Este año, después de mucho insistir, se animaron a participar en un concurso que se llama La Taza de Excelencia, que tú inscribes como tu grano si eres el productor. Y lo que ocurre es que durante un mes se hace mucho tema de juez. Y bueno, el proyecto salió siendo el número 5 de 189 marcas de café. O sea, es el número, es el, en, del 1 al 10, es el número 5 en lo mejor que tiene el país. Y ellos saben que es por los valores, no tanto por la tierra, sino es por cómo cuidan a su gente y la gente cómo cuida lo que producen. Entonces, si yo como creador no tengo esa sensibilidad para respetar el campo desde mi trinchera, yo solo puedo sobreexplotar porque se puede reproducir por miles algo. ¿Sabes? Una buena foto de cualquier cosa puede vender miles de cosas. Entonces, creo que mi responsabilidad siempre es esa. Dentro de la gastronomía, la evolución que yo he ido llevando es de aceptar cualquier cosa a tener la Concientizar. sensibilidad, y estar consciente de dónde puedo construir o dónde puedo mantener o dónde puedo destruir con una imagen. Sí, bueno, nunca había como conocido a un fotógrafo que se adentrara tanto a todo el proceso de lo que va a ser una simple fotografía. Digo, creo que siempre solo vemos fotos y fotos, pero no sabemos de dónde viene, cuál es el origen. Entonces se me hace súper interesante que hayas tenido esta evolución y que ahora seas como muy consciente de todo eso. El mejor sabor se logra cuando todos los ingredientes están equilibrados y en armonía. Nos esforzamos en plasmar esta idea no solo en cada uno de nuestros platillos, sino también en la forma en que convivimos con nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes. En Little Waffle Street, estamos comprometidos con respetar los derechos de cada miembro que conforma esta gran familia. Sabemos que tanto hombres como mujeres merecen desenvolverse en un ambiente seguro, amigable y cálido. Para que así todos podamos disfrutar las pequeñas delicias de la vida. Como lo comentó Abraham, siempre hay que ser muy, muy conscientes de todo lo que consumimos. Y pues también ser muy empático, sobre todo creo, con toda la gente, y porque siempre, siempre va a haber un trasfondo de todo. Y al principio de esta entrevista, de toda la plática que ya tuvimos, mencionaste que estudiaste algo totalmente diferente. Cuéntanos, ¿qué estudiaste tú, Abraham? Hey, normalmente apuesto esta pregunta, entonces no sé si quiero apostarla. Puede ser. ¿Qué podemos apostar? Porque va a estar grabado. Ah, no sé, a ver. Tú Normalmente pierdes. pido el desayuno si pierden. Va. Ah, perfecto. Tienes Va. 3 opciones. Ah.
Diseño gráfico. No. Pueden soplarme, ¿eh? Lo estoy disfrutando mucho. No, no. No, no. Me está dando 3 oportunidades. Ya has hecho una, ya. Una. Pueden apoyar, eso sí. Sí, me pueden soplar. Ya en edición, si quieren quitarlo, lo quitan. Pero... no, va a salir. No. Ya, te queda una. Ay, no. ¿Sí eres ingeniero en algo? En algo. Sí, en algo, lo que sea. No, es que hace un rato digo, luego me dicen ingeniero. ¿Qué tal que sí? No. ¿No? No, ya perdieron. Ya debemos un desayuno. Bien. Bueno. Nada más por el gusto de ganar. Bueno, ya cuéntanos. Bien. Ok, ahí te va. Estudié teología aplicada a los números. No, pues nunca, nunca en la vida iba a adivinar. Ni siquiera sabía que existía. Pues dejó de existir, ¿sabes? No, 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 o sea, justo en Querétaro existía esa carrera, a un plano más aterrizado en lo social, no en lo religioso, nada en lo religioso. Entonces, fue como prototipo de carrera en la contemporánea, en la UCO, y duró como 4 generaciones y después se fue, pues la sacaron porque no tuvo éxito. Entonces, de hecho, para titularme tuve que irme a Texas a terminar la carrera. ¿De verdad? Sí, 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 un tema. Pero yo estudié teología porque creo que no existe cosa más abstracta que leer algo en un texto que diga que fuiste creado a imagen y semejanza de aquello que no conoces. Eso es súper abstracto. Entonces, creo que esa fue mi primer motivación. Dentro de la carrera, mis papás, claro, dijeron, de eso no vas a vivir, salte de la carrera. Y de hecho, tuve que terminar la carrera trabajando y todo porque dejaron de pagarla. Pero yo solo sabía que estaba dentro de esa carrera porque estaba obteniendo herramientas que me iban a permitir una autoexploración profunda a lo largo de mi vida. En ese proceso, pues, claro, me hice de una camarita así de este pelo, ¿no? Uh-huh. Y ya sabes, andaba haciendo fotos que yo creo que si las ves dices, güey, qué emo eras. ¿Sí? ¿Sabes? Uh-huh. Y dibujaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cualquier tontería, pero bueno, dibujaba. Y como cualquier joven saliendo de la adolescencia, pues muy emo, escribía muchas cosas, ¿no? También hacía eso. Entonces, termino la carrera. Evidentemente hago un trabajo interior de saber que no puedo vivir de eso, porque no era como algo que yo quisiera realmente ejercer a nivel de trabajo. Y entro a gastronomía. Esa fue mi segunda carrera. A la mitad de la carrera, por alguna razón, hago catarsis y decido ya no continuar con la escuela. Me salgo de la escuela y empiezo como ya a buscar un tema mientras de trabajo en lo que me enfocaba de nuevo, si quieres llamarle así. Y pues más bien me fue llevando de la mano, ¿no? Recuerdo que la carrera de gastro, en la materia que sí me gustaba mucho, era hacer las fotos de las recetas. En los recetarios, y era con una de esas, ¿sabes? De esas camaritas que venden en cualquier lado. Y donde yo entré a trabajar, me dejaban jugar haciendo las fotos del menú y así. Y de repente solo empecé a jugar y con lo poco que tenía, de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y no sé, fue un proceso, pero... Creo que mi trabajo está muy influenciado por un aspecto pictórico. Quien sabe de artes o quien realmente ha estudiado pintura entiende los colores, entiende las formas de mi trabajo. Y creo que al mismo tiempo todo está fundamentado en la abstracción teológica. Oye, no, pues nunca íbamos a adivinar. Me debe un desayuno. Y... Bueno, es como igual interesante que por eso te hayas enfocado a lo que era la fotografía. Y
Me pareció igual algo interesante lo que dijiste de que pues tu camarita y así, ¿cómo fue que, o sea, tú llegaste a la tienda, compraste tu cámara y dijiste voy a empezar a tomar fotos o...? No, pues en algún momento solo tenía mi celular y con eso, o sea, sí soy generación iPhone 4, así tal cual, soy nacido de los iPhone 4, tal cual. ¿No? Y algo que me llamaba mucho, mucho la atención, uno de los amigos con los que empecé algunos proyectos, tipo en el 2013, ya eran adultos, yo tenía 22 años o 23 años y ellos ya tenían familias y carreras y todo, entonces también me dejé influenciar mucho como por su voluntad por explorar esta nueva tendencia. Y conocí muchas cosas, ¿no? Entonces, algo que a mí me llamaba mucho la atención era cómo es posible, más bien era una pregunta que me hacía yo, era cómo es posible que habiendo tanto talento en México, porque yo creo que para poder llamar a alguien que tiene mucho talento o que tiene talento es porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno como creador se pregunta si realmente tienes talento, ¿no? Entonces yo hacía esa pregunta, yo me hacía mucho esa pregunta de habiendo en México tanto talento, ¿por qué nadie cree en este tipo de formatos, ¿no? En este tipo de experiencia, en este tipo de creación? Hay un libro que a mí me marcó mucho la vida, que fue editado por National Geographic en Francia, en Alemania, ni siquiera en Francia, en Alemania. Y el libro es un compendio de 6 fotógrafos haciendo un fotoensayo con su celular, un iPhone 4. Pero el libro es una publicación oficial de National Geographic. ¿Sabes? Cuando tú llegabas aquí al editorial de National Geographic y aquí se reían de ti. Y era algo como muy contrastante, siendo la misma empresa o la gran firma, aunque entiendo que son licencias que contratan personas, que no se pudiera homologar esa situación. Entonces, bueno, me enfoqué con lo que tenía, que era un iPhone y era una tendencia para mí la fotografía móvil, ¿no? Y empezamos a jugar y en algún momento... hubo una convocatoria muy interesante fuera del país, participaron más de 4,000 fotógrafos y solo seleccionaron a 30 para exponer en uno de los 10 mejores museos del mundo y yo fui uno de esos y lo que recuerdo muy claro y creo que siempre lo digo cuando me hacen estas preguntas es que recuerdo que llegó la carta de la curadora, o sea, la curadora del museo en un PDF a mi correo y como ya sabes, felicidades, no sé qué. Y al pie del PDF, o sea, ya como en el cuerpo del correo decía mucho, te hacía mucho hincapié en el que no te la creas, ¿no? Nunca te la creas. Continúa como vas, pero nunca te la creas. Y también toma en cuenta que tu trabajo ya no vale poco. Ya estás expuesto en un super museo. Me quedé con esas palabras. Yo, la verdad, no tenía como... Incluso en ese momento yo tenía otro trabajo que no era hacer fotos. Y yo tenía muy claro pues, que igual era un hobby, ¿sabes? Yo creo que durante 3 años no pararon las invitaciones de cosas a colaborar durante ese periodo. O sea, a partir de la inauguración. Solo llovieron. Tanto que el trabajo, mi jefe, donde yo estaba, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me encanta, te he visto evolucionar y todo. Pero necesitas irte porque ya no vienes a trabajar. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que me estás corriendo? ¿Cómo que me estás corriendo? Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió. Y al haber ganado ese concurso venía con ciertos beneficios y ahí fue donde obtuve como mi primer cámara profesional. Y era tan profesional que no sabía usarla. Tuve que pagarle a alguien para que me enseñara a usarla. ¿Sabes? Y recuerdo, es más, alguna vez tuve como de verdad la voluntad de ir y aprender como a una escuela de esta ciudad y cuando yo saqué mi cámara el profesor ya no me dejó entrar. Porque él me dijo, es que no puede ser que tú quieras aprender foto y tengas esa cámara y yo quiero esa cámara. En realidad era un tema de ego muy fuerte porque él era el profesor, él quería esa cámara. Y, o era como de una cámara del sueño, tal vez. Y
Y durante todo el curso no me dejó entrar varias clases y después solo me abrió, o sea, ya me dejó entrar, pero no me dejó participar en nada, en nada. Es más, todavía, tipo como ya acabó el curso, en 2 semanas vengan por su diploma o lo que sea, no sé qué era, reconocimiento, y el mío no estaba. Así, no lo tengo porque no me lo quiso expedir. Sí, él nunca me creyó que era un tema de que neta no sabía usar mi cámara. Ajá, tuve que pagarle a un amigo y creo que al día de hoy se lo agradezco infinitamente. Es más, mi amigo ya ni hace fotos, ¿sabes? Pero él a veces es muy importante justo entender, ahora me ha tocado, ¿no? Muchas veces me ha tocado que alguien llegue y me dice, es que nadie me quiere enseñar. ¿Y sabes qué? Sí le creo, porque lo he vivido. Y es como, yo te voy a ayudar. Entonces, hoy por hoy tengo muy claro que no necesitas una cámara para empezar, o llegar lejos, o tener un súper presupuesto, y que la voluntad de una persona no se detiene ante nada. Si en eso te haces obstinado y quiero aprender, y quiero hacerlo, y quiero vivirlo, lo haces hasta que lo logras, cueste lo que cueste. Sí, concuerdo totalmente. Y aparte, qué increíble que con una foto de tu iPhone hayas ganado una cámara profesional. Sí, yo tampoco me la creía. Tampoco me la creía. De todo lo que dijiste, lo que más me sorprende. Okay. Editorial Creativa trae para ti 7 revistas de diseño, moda, arquitectura, arte y fotografía. En los números de junio-agosto, Abraham Carrasco, un cuentacuentos con cámara en mano. El mejor contenido editorial para las mentes creativas. Especial de dibujitos no vas a vivir, ser freelancer y no morir en el intento. Disponibles en tu puesto de revista más cercano. Bueno, pues creo que toda esta plática con Abori nos ha servido muchísimo porque ha tocado temas súper interesantes y creo que ha sido como muy de mucho aprendizaje, sobre todo porque creo que toda la carrera fotográfica que ha llevado Abori ha sido de muchos cambios, de estar en un constante aprendizaje, sobre todo. Creo que eso es con lo que yo más rescato de todo lo que nos dijo, que es estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque no siempre vas a... Si tú haces bien algo, no significa que ya eres como el experto o así. Creo que siempre tienes que estar evolucionando, cambiando constantemente, pagando cursos o aprendiendo de otras personas, qué sé yo, un montón de cosas que uno puede hacer para mejorar cada día y pues estar mejorando constantemente. Entonces creo que es lo que yo con lo que yo más me quedo. No sé si tú nos quieras decir o dar algún consejo o tengas como cierta filosofía para todos los que nos están viendo, algo que tú les dejes, además de todo lo que ya nos contaste. Claro, ok. Creo que a lo largo de una carrera de trabajo, uno construye credibilidad y al mismo tiempo esa credibilidad te permea de una autoridad con la que tú caminas sobre el tema. De ahí que una opinión de cierta persona u otra sea más importante una que la otra. Creo que como filosofía de vida, no siempre lo he hecho apegado a mi propia filosofía porque a veces hay momentos o situaciones que te descontextualizan, pero el común denominador de esa filosofía es siempre trabajar con personas que ya están trabajando. De verdad, no funciono con alguien que me diga, oye, vamos a hacer algo, ok, ¿qué? No, pues esto. Entonces, mi siguiente pregunta siempre es, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Cargar con alguien que no hace algo por su propio pie, híjole, es muy difícil. Entonces, primero es siempre relacionarme con personas productivas. No significa que hagan o no dinero, o no significa que sean exitosos. No, que lo estén intentando, que estén en movimiento, ¿no? Y la otra,
tener muy claro que si realmente a lo que tú te quieras enfocar, quieres dejar una marca o dejar un legado o construir una ideología o que la gente algún día, mira, es que esa pieza es de tal persona, sin que vean el título o sin que vean al autor o cosas así, creo que tienes que entender que tú como creador eres el segundo plano de lo que has creado, ¿no? Muchas veces me encuentro con esta situación en la que tú ves la foto y luego ves el texto que acompaña la imagen y es así, ¿no? O sea, es gigantesco el texto. Es como, bro, pues mejor haz tesis, ¿no? Mejor escribe un libro, te sale más chido. Si la obra necesita mucho texto o incluso texto para ser explicada, entonces la obra falló. Por eso en mi Instagram, que es como lo más en corto que la gente puede ver, hay dos tipos de publicaciones. Las que son súper emotivas, que solo son un texto enorme por si alguien quiere aburrirse y leerlas, que normalmente tienen que ver con mi proceso o con mi persona, y frases muy cortas o textos muy chiquitos que solo tratan de transmitirte la sensación de lo que yo veía o sentía mientras hacía esa foto. Casi no uso hashtags, no pongo etiquetas de nada. La verdad es que, ¿para qué quieres crear? ¿Para inflar tu ego, para que la gente te admire o porque tú quieres expresar? Y creo que con esto podemos como cerrarlo un poco. En alguna vez, tomando un curso importante como de... Importante. Tomando un curso de YouTube, o sea, como de YouTubers, como de cómo construir un YouTuber, alguien decía, de las personas que estaban dando ese curso, alguien decía, yo abrí un canal de vinos y hoy por hoy tengo 3 millones de seguidores que ven mis videos de cómo cato vino enfrente a la cámara, ¿no? Ok, pero lo que tuvo que ocurrir para que eso fuera el resultado es yo haber tenido 100, 150 videos que nadie vio. O sea, fueron 150 intentos de hacer bien las cosas, pero ¿por qué lo hacía? Por amor, porque a lo mejor esa información realmente le funcionaba a alguien o así, pero nadie los veía, solo tenían 3 reproducciones. Y de hecho, en ese canal, eso ocurre en los videos de hace 10 años. Tiene así 100 reproducciones, 25 reproducciones. Y ahorita tú ves los videos de hace un mes y tiene miles de reproducciones. Entonces, creo que algo muy importante que la gente siempre debe de tener es que si quiere construir un camino o un mensaje de integridad que le genere una autoridad en el tema, nunca debe de dejar de moverse. Siempre tiene que estar moviéndose, haciendo algo por amor, por gusto, por necesidad. Cuando yo me quedo sin clientes, le digo al equipo, aún así tenemos que hacer fotos. ¿Pero de qué vamos a hacer? Pues invéntense algo, pero las vamos a hacer. Porque es ese proceso en el que de repente no sabes en qué momento regresa el chip, regresa la inspiración, una idea reacomoda las cosas y otra vez revienta. Entonces, creo que el movimiento emocional y mental es importante para un proceso creativo sano. Y ya. Sí, pues creo que el punto de todo esto pues es como ser constantes, ¿no? Ser constantes y estar aprendiendo todos los días. Entonces, ojalá que esta plática les haya servido mucho, a mí en lo personal sí lo hizo. Y pues nada, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. A nombre de Todos Somos Diseño, te agradecemos el que estés aquí. Hey, gracias a ustedes. Nos vemos. Without a